Vamos, perfecto. Tenemos, les decía, que con los guantes la malla de gallinero no nos lastima. Y muchas personas han comentado que por eso no les gusta usarla. Estos guantes los consigues en una ferretería sin problema. Y vamos a hacer una pequeña pelotita. Nos va a servir de soporte. Y la vamos a meter en nuestra base. ¿Qué tal si me tomas una foto por arriba? Estamos compartiendo cómo se ve esto, ya que tenemos la pelotita de alambre, vamos a ponerle agua. Y entonces ya estamos listos para hacer el arreglo de flores. Me voy a quitar mis guantes porque todavía no estoy lista para ser florista que trabaja con guantes. Y voy a comenzar con el follaje. El día de hoy tengo dos tipos de pino. Tengo este que me encantó en el centro de distribución. Es como noble, pero es más aguadito. No me supieron decir exactamente qué era. Pero parece noble, solo que no está tan tieso como un típico noble. Y también le voy a poner un poquito de cedro. Esta variedad de pino tan suelta y que tiene un aroma encantador. Muy bien, entonces como pueden ver, voy a ir colocando mis follajes. Le voy a comenzar con este pino. Cuando trabajamos con la malla, a veces es como si estuviéramos tejiendo, tenemos que los tallos encajarlos con cuidado, ir girando nuestra base. Esto lo voy a cortar porque está muy largo. Y bueno, ya sé que muchos de ustedes sugieren que yo debería de usar una mesa giratoria, tal vez para el siguiente año practico, pero hasta el día de hoy no me funciona, no me hallo. Me hallo más volteando manualmente mi arreglo. Y de eso se trata, de cada quien ir encontrando qué te funciona. Aquí se trata de que podamos hacer el arreglo de flores, que podamos combinar los pinos, el aroma, llevar la Navidad con flores a todos los hogares. Porque acuérdense que la energía de las flores es mágica y hoy más que nunca necesitamos magia en nuestras vidas. Ok, ¿qué es lo que hice? Corté unas flores de mi planta de Nochebuenas. No estoy matando mi planta, estoy podando mi planta. La planta está en tierra, no le pasa nada si yo le quito las flores. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar un poco del follaje. Tengo aquí una vela encendida y lo que voy a hacer es le voy a quemar la lechita que suelta para que se cauterice y entonces cuando yo la coloque en el agua nos pueda durar muchísimo, porque sí te dura de 2 a 3 semanas en perfectas condiciones. Pero sí es necesario que la cauterices y le cierras para que, no sé por qué, a lo mejor si hay un biólogo por aquí no lo puede compartir, pero funciona y duran muy, muy bien. Ok. Bueno, ahorita le hago la tercera. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a colocar 3 Nochebuenas. Necesito que tome agua, no nada más colocarla. Sí debe de llegar al agua. Este florero tiene mucha agua, lo llené. Entonces vamos a poner en 3 puntos. Para hacer un arreglo redondo, yo siempre recomiendo trabajar en 3 puntos. De esa manera logramos tener armonía en lo que estamos haciendo. Pero bueno, ¿con qué lo voy a complementar? Ya saben, yo soy muy tradicional, rojo y blanco. Le voy a poner estas florecitas como de relleno. Ahorita se me va a acordar cómo se llaman. Le voy a agregar algo de rosas, tal vez un poquito de clavelina. Y es todo un detalle compacto navideño que estoy segura va a alegrar cualquier hogar a donde llegue a vivir. Sí, ¿qué hacemos? Cuando trabajas en tercias, mira, esta toma de arriba debe ser muy, muy buena. Puedes ver que puse 3
Nochebuenas y luego voy colocando las tres calanchoes. Calanchoes, tenemos calanchoes, se llaman estas florecitas, calanchos. Entonces ya tenemos en la parte de arriba tres nochebuenas, tres calanchoes, al centro le voy a poner otros tres y luego lo voy a complementar con rosas. Aquí porque se ve increíble esa toma, padrísimo. Y ahora vamos a verla de aquí. Wow, Ana, quedó increíble. Ya viste lo que le voy a agregar, nada más como toquecito. Este es el follaje favorito de Carmen. Así es que da un olor que les quiero decir que aquí en el estudio estamos, mira, frescos. Ahí. Para ¿cómo? Que se los pueda enseñar, ahorita lo acerco, dime cuando estemos ahí. Vamos a estar ahí, allá. Miren. Bájalo poquito. Es wax, pero es el wax antes de que se abra. Y ya saben esas cosas mágicas de la naturaleza de las que yo siempre les estoy hablando, que es tan sabia. Pues siempre en el mes de diciembre está así, entonces es ideal para la Navidad, porque son bolitas navideñas. Son bolitas navideñas que complementan nuestras decoraciones hermosas. Recuerden, yo soy Ana Galena. Este canal es sobre flores, para ti, para la industria, por la industria floral. Juntos, nuestro objetivo es alegrar al mundo una flor a la vez. Muchas gracias. Thank you.